Hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en vivo, ¿no? ¿O no estamos en vivo? Weón, esta cagada de Twitch se le ocurre ahora así como cambiar la interfaz. Estaba acá así. ¿Qué hago, culiao? ¿Dónde está esto? Weón, siempre, más encima, siempre es como el momento en que estamos así más atrasados. Siempre que llego justito empieza así. Oh, puta la weá. ¿Cachai? Bueno, más encima estaba grabando con este weón del gringo, estaba grabando una weá, entonces yo así como, apúrate, curiado, tengo que llegar a la casa. Llego para acá y estoy así como, ¿cuánto falta? 10 minutos ya, ok, probando la cagá, configurando. Y después me meto y resulta que esta cagá tiene, cambió la interfaz de todo. Y dije, ¿qué es esta weá? Porque no entiendo nada, loco. Pero bueno, aquí estamos, pues viejo, ¿cierto? Bienvenidos a una nueva entrega de Don Francisco Gameplays. ¿Cómo están? ¿Cómo están, caro? ¿Dónde compré los audífonos? Al igual que los haitianos, pues lo compré en Casa Royal. He cachado a Casa Royal como que van así puros culiados que no cachan una de tecnología. Así, hola, ¿sabe que mi sobrino quiere cargar unas pilas? Ah, tome. ¿Cachai? Así, aquí estamos, pues. Ahora sí estamos a 7:20. Weón, y yo entiendo que el patriarcalmente hablando, de hecho, ya está arriba, según yo. Es que, weón. Como te digo, hoy día ha sido un día culiao, terriblemente hueviao. Déjame ver, según yo ya está arriba. Sí, pues ya está arriba, se llama Bono Metroid. Así que, claro, no lo compartí nomás la. Bueno, mañana en la mañana lo comparto, si total. Se me olvidó escuchar el what wea. Sí, esa cagada también está arriba. Oye, qué onda el calor, weón, en esta cagada de ciudad. Ay, así que eso. Como te digo, mañana no entiendo, o sea, no entiendo ni una weá de esta cagada. Ahora sí estamos a 7:20. No entiendo por qué. Cacha que se me actualizó el Streamlabs el día. ¡Oh! Y muchas gracias por ese cheer. Se me actualizó el Streamlabs el mismo día que me metí a. ¿A cómo se llama? A esta weá de. Perdón. A esta misma weá que me metí de YouTube, cuando hice live en YouTube. También. Segundito antes, la weá se empieza a actualizar el Streamlabs. Y así, ¿por qué empezáis ahora con tus cagadas? Y ahora, como que agarras 720 por algún motivo. Bueno, esta weá de webcam es 4K, así que no sé qué onda. Todavía no estoy muy seguro. A lo mejor el tarro culiao no puede más. ¿Cachai? No, estoy muy seguro. Así que eso, pues. Pero ¿cómo están ustedes? Bebés. ¿Cómo les ha ido? Twitch culiao no me avisó, te creo. Conchetumales, lo más fuerte. ¿Cómo está el volumen? Hay que cachar esta weá, el volumen igual para el stream. Quizás esta weá está muy fuerte. Mejor así deberías más dolape. Sí. No, 4K yo también siento que es como mucho. Así ya, ¿para qué? ¿Cachai? Espérame, estoy controlando el volumen. Eso, vamos, Sev45 o 4SS se acaba de suscribir. Muchas gracias por su suscripción. ¿Cuándo por Antofa para su pollo con papas? Qué rico pollo con papas, weón. Bueno. Oye, hoy día, agüita. Eso, vamos, Croquianzu se acaba de suscribir. Hoy día, agüita nomás, cabro. ¿Ah? Hay que ser saludable. Y esa música culiada de Ares 2003. No, pues esa weá es. ¿Cómo se llama? Donkey Kong 3. ¿No se escucha el eso? Vamos. Ya, vamos a subirle entonces. Eso, vamos. ¿Cómo está ese salito? ¿Ya te funaron? No, yo soy infunable, pues papá. ¿Qué me van a funar a mí? Que lo intenten. Va a hacer su live stream para los Game Awards esperando el Metroid Prime Trilogy. La otra vez lo hablamos en el live. ¿Qué les parece a mí? Igual me tinca, weón. Podríamos ver así en vivo la weá de los VGA. Ahí me tinca, weón. Ya tomaste con Armando culiado raja face. Ya, pero eso no tiene más que saberlo la gente. Cuando vengas Pantofa para reservar el negocio entero. Juan, qué pulento. Apoyo la moción. Eso vamos. Ya va campo. César, ¿por qué privatizaste el Insta? No, ya no estaba así. Lo tuve que hacer porque estaba probando una weá. Pero ahora está. Ya no está privado. Así que si no me veías es porque te bloqueé. Pero ¿por qué habría de hacer eso? Pues bebé.
Ustedes me avisan cuándo empezamos, po. A los 300 personas, yo creo, ¿no? Perdón, perdón, tenía un chanchito. Sí, el Padre Carmen está hablando ya está arriba. Lo siento. ¿Están mis mods por ahí o no? Está la gente que está. Alpha Cross está ahí. Hola, hola, ¿cómo estás, bebé? Se pone en moderador, sí. Cuando usted quiera, mi rey. Ya, entonces hay 271. Me dije que esa pieza debe estar pasada, pero no. De hecho, esta pieza la tengo ventilando todo el día porque huele como a pucho. Y los brígidos que empiezan a taladrar, los reculeados. Así que sí, pues, supongo que a los 300. Buena, buena, tío César. Ayer follé luego de 6 años. En serio, 6 años, culiao, qué brígido. Y felicitaciones, pues, compadre. Felicitaciones. Cesarito, guíame de qué es este juego. Dame el mod que siempre estoy acá. Ya, este juego es un RPG basado en South Park. South Park tenía ya unos juegos antes. Perdón. Ay, tengo como un pollito. Tenía unos juegos, tenía uno que era como un shooter en primera persona, que era ahí nomás el juego culiado. Tenía uno de carrera que se llamaba South Park Rally. Y yo recuerdo uno de Play que se llamaba Lástima. Se llamaba, perdón, Chef's Love Sack, que era así como un juego como de tele, ¿cachai? Así como estos programas de concurso. Y tú tenías que responder weas nomás, ¿cachai? El Chef's Love Sack igual era como bueno, pero era como un juego culiado así, muy para puta, así, no es ni para jugar, po, ¿cachai? Como que es una novedad, así, ah, está bonito, está encachado, ¿cachai? Ese habría sido un muy buen juego de celu. Y después en celular yo recuerdo que tenía una weá que era del Carmen andando en skate, y había uno de Imagination Land con el Butters. Así que esos son. Y bueno, después de muchísimos años, y estos weones del Trey Parker con el Matt Stone, que según ellos también son picados gamer, hicieron South Park como RPG, como debería ser. Entonces, por primera vez vos podéis recorrer la ciudad, entonces cacháis más o menos un mapa de la ciudad de South Park. Y es la raja. Ahora hay otro juego que se llama Phone Destroyer, que es para el teléfono, pero nunca lo he jugado tampoco. Les recuerdo que la weá esta ya está disponible. Bueno, tengo unos pollos culiados, no sé por qué. ¿Qué más te iba a decir yo? Eso, pues, entonces, después de este juego me están preguntando si vamos a seguir con la segunda parte del South Park o si vamos a tirarnos con Resident Evil. Ahí hay que cachar, pues. Veamos la weá de los VGA, porque, weón, bueno, capaz que en el VGA puede que anuncien igual de repente un nuevo South Park, pues, weón. Bueno, sí. ¿Cuándo salió el Fractured Butthole? Veamos. Creo que nos salió igual hace su buen rato, ¿cachai? Como de repente estos weones dijeran, ya ahí tenemos la tercera parte. Sí, salió el 2017, ¿cachai? Igual han pasado dos años, de repente si dicen así, ya, puta, para el 2021. Además, ¿qué le hacemos, pues, weón? Nombre culiado bacán. Uno más malo, sí, lo que sí, ese weón es como el Fractured Butthole ahí nomás. A mí me gustó, pero no me gustó tan, ¿eh? No me gustó bastante, ¿eh? Ya, oye, están las 300 personas. Así que empecemos. Empecemos. Ya, díganme cómo está el audio. Porque siempre me wean por eso. Siempre me wean por el audio, así. Ay. Ahí sí, ya. Ahí debería estar. Ahí debería estar. Ya. Está bien entonces el audio. Y hay que ver las opciones para los subtítulos en español, esa weá. ¿Cómo se hace? Porque yo esa weá sí que no la cacho. Espera un poquitito. Sí, pues ¿dónde pongo esa weá de los subtítulos? Hacer aquí, Subtitles Enabled. ¿Cierto? Tienes que salirte del juego y ver las opciones del juego en Steam. Ah, sí, ¿en serio? No, si South Park, obviamente que lo vamos a hacer en inglés. Está igual, aunque lo voy a poner en español. Ya, se configura en Steam entonces. Y hagamos eso, pues bueno. Lo siento, lo siento. Lo siento, lo siento. Que yo, bueno, Steam, esta weá nunca la uso, weón, en la vida. Lo ocupé para los Tomb Raider y sería todo. Ya, library.
South Park, The Stick of Truth. Y ahí aquí, ¿dónde mierda lo hago? Guíenme, es culiado guaso. ¿Cómo lo hago, oiga? Por favor, dígale a él. Llámate ahí al este para que me ayude. Language, aquí está. Select the language you wish to play this game in. Ah, ya. Y ahí, si lo pongo en español, no me va a salir doblado, ¿cierto? Porque ni cagando lo quiero jugar así doblado. Fuck that shit. No hay versión doblada, ya, perfecto. Close. Ya, hagan. Y ahora me lo tiran el otro monitor. ¡Uy! La cagada que me da rabia. Espera un poquitito. Estamos casi. No se me enojen los bebés. Y ahí está. Partida nueva. ¿Qué mierda es una partida, boludo? Perdón. Bueno, ¿qué onda mi gargantita? Todavía están acá, ¿cierto, cabros? Sí. Aún están acá. Estoy medio resfriadito, parece, sí. ¿Y ahora sí? ¡Ajá! Ya. Confírmenme que está todo andando. Partida nueva. Obvio, con mi rey, mataron a Kenny. Ya, vamos. Yo estoy viendo la weá como la tula, eso sí. Dijiste tula. Ahí sí. Habrá que activarle subtítulos, asumo, weón. Ya, partida nueva. El chat tapa un poquito el juego. Vamos a mover un poquito el chat entonces, pues, viejito. Ahí está. Eso, vamos. Le vamos a subir un poquito al juego igual, ¿ya? Y no tiene subtítulo. La raja. Ah, se escucha en español. Bueno, por algún motivo aquí no están las weas de... Muy despacio, juego. Ahí está. Por algún motivo no están los subtítulos, pero puta... en sí, lo que está diciendo este weón está contando como la historia nomás, po. Ah, no, guardé la opción. Lo sacamos de nuevo, restart. Pero sí, mira, ahí está, po. Opciones. Pero bueno, ¿qué onda? Subtítulo activado. Listo. Aplicar, po. Es que le pongo a aplicar y no me deja. La wea tonta. Ahí está. Ahí está, hago. Eso. Bueno, pero en realidad lo de la historia es como puta, la historia que ellos tienen. Ya, hay que crear un... Jugamos con un negro, ¿no? Carepalo, más grande el juego que tienen. Puta, los cuñados, pesados. Ya, espera un poco.
Ya, ¿qué tal ahí? ¿Sirve ahí o no, viejito? ¿Está bien? Ya. Vamos con un negro, ¿no? Lo brillo es que ahora no los puedo leer, cabrón. El cabrón también está así. Así que cagaron nomás con los chats. Espérate que aquí tengo Twitch en el celu. Puedo ir viendo aquí mismo los chatsitos, po. ¿Viste? Uy, qué complicado todo esto. Por eso me gustan los juegos, culi... Uy, perdón. Por eso me gustan los juegos más antiguos. Ya, vamos con un negro. No, ¿para qué? Un blanquito. O un negro. O un blanquito. Ya, puta, no sé respecto a esta weá como de creación de personaje en realidad. Nunca he sido como muy... darle tanto color, ¿cachai? Además que en este juego... Ya, un negro. Además que en este juego... Puta, nunca veis como al weón, ¿cachai? Siempre lo tenéis vestido con weá. Así que... no sé, en realidad no me pidan tanto... Con el pelo rojo, la wea fea. Un negro rubio. Eso, Eso, vamos. Alejo Star se acaba de suscribir. Muchas gracias, señor Alejo. Mira esa wea, pues bueno. Es horrible. Selecciona el peinado. Ya, puta. Así y amarillo. Tipo Wesley Snipes. ¿Sí o no? Un Wesley Snipes, pues bueno. Y... puta, no sé qué ropita, porque también, como te digo, nunca andáis con ropa. Nunca andáis con la misma. Así que pongamos esta weá de básquetbol así bien de negro. ¿Ya? Eso, vamos. Muchas gracias, señor Sir Raciel, por esa suscripción. Me ayuda bastante. Ya, pongámosle ahí su herida porque es negro, ¿cachai? Estuvo peleando. ¿Y el lente? Puta, no, ¿para qué? Completar, ya. Entonces, para revisar la información de los tutoriales. Hi, Mark. Oh, hi, Mark. Aquí estamos, empezando el jueguito. Ay. Me encanta cómo se llama la empresa de transporte, se llama Moving. ¿Sí? Porque te estáis mudando. It's a new beginning for us. Things are finally going to be good. Do you really think it will be better for him? Oh, hi, Mark. They won't look for him here. We just need to make sure he doesn't attract any attention. Come on, let's see how he's doing. Cacha que yo nunca había jugado como negro, bo, y no cachaba que entonces tus papás por ende son como negros también, se parecen un poco a Hey ti. champ, how do you like your new room? I know it's a big change for all of us, but son, do you remember why we moved to this quiet little Cha. downtown? He doesn't remember. He doesn't remember at all. That's good, he doesn't remember. Me encanta la madre, súper disimulado. Está bien, qué buena que no se Why don't you go out and make some friends? Right, get outside and play, son. Like normal kids. We've got some money for you on the kitchen counter, sweetie. Me decía, te tiran el palo, así sale a jugar, como la gente normal. Yeah, we love you too. Ta-ta-ta-tan. Un niño nuevo en la ciudad. Ya, entonces. Ahí estabas con análogo, qué raro. Ya. Entonces aquí está, weá, el baúl. No hay nada, no hay mucho en realidad. El papá es como el César, viejo y con pelo. Así dice. Ya, ¿cachai que esta weá, el diseño igual es raro? Tiene como una codificación por color. Porque si te fijáis después, con todo lo que es interactuable, va a tener un tinte amarillo. ¿Cachai? Por ejemplo, acá. Listo, ¿viste? Y ahí encontramos dinero, el dinero. Cromo de béisbol. Es una tarjeta. ¿Cachai? Entonces podemos ir a sapear, weá. ¿Cachai? Fíjense que todo lo que es amarillo lo podéis sacar, po. Que igual está piola eso. Porque, claro, de repente vos decís con qué podéis interactuar y con qué no. Podía hasta hacer caguita. Mira, funé, culiado penca para cagar. Vamos de nuevo.
Nosotros tenemos el dinero. Nosotros tenemos el dinero. Ya voy ahora. Sacamos pepita de mierda, pues, weón. ¿Sabéis por qué? Porque esta weá en inglés se llama shit nugget. Entonces salió pepita de mierda. Oye, vamos a leer el. Nosotros tenemos el dinero. Nico 2211 donó $3 y dice: buenas, César, hasta ahí llegué temprano. Estuve haciendo el tiempo jugando el COF 14. Y mandó unos críticas y unos renací. Culeado choro. Me encanta. Perdóneme, estoy sapeando, weón, nomás. Así como, ¿qué es lo que se puede hacer? Más encima que siempre tiene una cara este mono, así como de. Oh, no sé qué weón está pasando. Ya, corremos con este. Ya. Eso, vamos. Te voy a estar con llave. Esta era mi pieza. Vamos para abajo. Es del Bronx. Deja ordenado, sí, vos. No, pero es que están recién cambiándose casita. Como digo, si ustedes alguna vez juegan esta wea. Go on outside, sweetie. Go look around the neighborhood. Go on outside, sweetie. Yo siempre hago esa weá también, como que agoto las conversas. Hablo con todos los weones hasta que ya se empieza a repetir la conversación y es como ya. Come on, son, get out there, make friends. Make friends. You're really gonna go outside with that hair? So you realize that your hair looks like that. Come on, son, bueno, get out there. No había cachado esa weá en pelo. Go outside with that hair? No sé si lo dirán porque elegí esa cagada de pelo o lo dice así preprogramado, no me acuerdo. Yo este juego lo jugué hace más que la chucha. Te han encargado una misión. Pulsa para ver el registro de misiones. Y entonces esta va es como un Facebook, ¿cachai? Tus padres y tú os acabáis de mudar a South Park. Quieren que salga y empiece a ser amigo. Y entonces sal fuera y encuentra a algún niño del que hacerte amigo. Oh, y muchísimas gracias por hosting el stream. Yo también voy a empezar a hacer lo mismo, ¿ya? De hecho, hay alguien que me mandó muchas gráficas y weaditas para usar para acá, para Twitch, para Facebook y para YouTube. Y no le he aplicado nomás, de puro mate wea. Pero lo voy a hacer, lo prometo. Y le prometo que me gustaron los diseños y todo. Dinero, el dinero. Yo me acuerdo, weón, la primera vez que jugué esta wea fue así. Oh, qué pulento, loco. Oh, hi, Mark. You shall die by my warhammer, Drow Elf. I better stay to the forest realm. That way I banish you first. Haha, you can't hold out much longer. Help, somebody. I can't hold out much longer. Help! Hey, no fair. That's cheating. I'm gonna tell my mom. Me voy a chivar. Hey, kid. I didn't realize he had a health potion. My name is Butters the Merciful. I'm a paladin. I live right next Butters door. The Merciful. We should be friends. Bueno, entonces ahora tengo un nuevo amigo. Que es Butters. El mejor amigo. La otra paja es esto, como que te muestra siempre así como revisa, weón, tienes cosas nuevas. Como si vos fueras así como terriblemente aspirir para tus weas, tenés que estar así metiéndote cada rato acá y elegir todo para que no te salgan más esos signos de exclamación. Ahora que somos amigos, deberías hablar con el Wizard King. Él ha estado hablando de tu arrival. El Wizard vive de esta manera, en el greenhouse, over there. Ya, vamos entonces. Mira, ahí arriba hay un chimpokémon. Aún no lo hey, podemos sacar. Where'd you live before moving here? You like Colorado? All hail the Grand Wizard! So, you are the new kid. Your coming was foretold by Coldwell Banker. I am the Wizard King. But the time for talk is not now. Let me show you my kingdom. It's not now. Un Carmen culeo como que ocupa mal las palabras. Es que además es un juego de palabras porque él en las primeras temporadas hablaba como oh, así. Who's your new friend, Eric? Shut up, mom. Not now. Oh, hi, Mark. Bienvenido. Ya, mira, lo bueno de cuando te metías a las casas, ¿cachai? Encontramos, por ejemplo, aquí el llave del garage de Carmen. Y además aquí está la juegosfera Okama, que se llama Okama Gamesphere. Don't talk to her, she's not part of the game. Don't talk to her, she's not part of the game. ¿Y qué está viendo en la tele? Terrence y Philip. No hables con ella, no es parte del juego. Welcome.
to the Kingdom of Koopa Keep. Ahora fíjate que Kingdom of Koopa Keep son tres capos, ¿cachai? Como el Ku Klux Klan. Our weapon shop is tended by Clyde, a level 14 warrior. Here you can see our massive stables, overseen by the level 9 ranger, Scott Malkinson, who has the power of diabetes. Tiene el poder de la diabetes. And here, of course, is the breathtaking and lovely Princess Kinney, the fairest maiden in all the kingdom. Don't ask why Kinney wanted to be a chick, it's just how he seems to be rolling right now. ¿Por qué? ¿Por qué quiere ser mina Kenny, puta? No sé, no le pregunten, wea. Déjate fumar, culiao, me dice mi mamá. Entonces hablamos acá. La idea igual es tratar de hablar con todos los weones para que tengáis más amigos. Tan incurable como mi diabetes. El primer transgénero en los videojuegos. ¿Cachai? A mí toda esta weá me gusta, sí. La piedra Rock of Insanity. ¿Cachai? Aquí la piscina de la visión son como una weá muy inocente de cabros chicos. Mira, nueva misión, una flor para una princesa. Acaba de descubrir una misión, pues bueno. ¿Cachai? Aquí voy a subir acá. ¡Qué bonito! Behold the distant realm of downtown, home of corrupt merchant lords and homeless people. Pensaba que este juego curiado se promocionó con un capítulo especial de Play vs Xbox. Sí, pues sí me acuerdo. Y ahí está el gato, ese es el gato del Cartman, po. Y para acá. El tocón del mago. Ya le vamos a regalar la flor a Kenny. Ya, listo, tenemos una misión. Ya nos pegamos la misión. You have been sought out, new kid, because humans everywhere are in great danger. I need something from you, and in return, I am prepared to allow you into my kingdom. I know you are very excited. It's time for your first quest, but first, please tell us thy name. Tu nombre. You entered douchebag, is that correct? Ay, pero no, de hecho no puse el nombre, pues weón. Are you sure you want to keep the name douchebag? ¿Cachai? Que aquí tuvo el nombre que pongáis, el weón dice que te va a llamar siempre douchebag. ¿Cachai? Very well, douchebag. Gilipollas. Esta weón no sé cómo elegirla, porque yo. Kick fucking ass, ¿cachai? El luchador mago. Ya. You look sneaky enough to be a thief. Tienes la pinta lo bastante sospechoso como para ser ladrón. Jew, huh? So I guess we'll never really be friends. Ya, puta, mago ni cagando, sí. Mago ser gay. Estoy entre judío porque nunca juega como judío y ladrón porque negro. Negro ladrón o negro judío. Ya, tenemos ladrón, dos votos por ladrón, tres ladrón, pero el negro thief, aplíquele judío. Thief, thief. Ya, thief entonces. Por lo general todos dijeron ladrón, ladrón, ladrón. Ya. Estoy seguro. Douchebag the thief. Now please go and visit the weapon shop. Procure yourself a weapon and we shall teach you to fight. Ya, vamos entonces a la armaría. Would you like to see my wares, weary traveler? Perhaps you would like to hear tips and rumors for $2? No, comprar y vender no. Ya. Armas, ojalá, esta weá están, tiene que ser esta, porque las otras están, no estoy con el nivel suficiente. Ya, atrás, y no puedo comprar nada de esto, ni nada de esto, no, parece que por ahora, este es como el tutorial. Sí. Ya. Listo. Estamos equipaditos. No te preocupes, ah, you have procured a weapon, yes, it's now time to teach you how to fight. I want you to take your new weapon and, with the bravery of a noble knight, beat up Clyde. What? Kick Clyde's ass, new kid. What are you? I'm the king, Clyde, and the king wishes to be amused. Go on, new kid, kick his ass. Kick his ass. I'm gonna kick your ass. Clyde, you have to wait your turn. That's lame. No, Clyde, it's like olden times. You have to wait your turn. Like in the Middle Ages, Clyde. I know it's lame, Clyde, but that's how we're fucking doing it. Ya, pero right, dice patético, lame es como que es mula, vos, ¿cachai? Así como ya la voy a charcha. Ya, entonces esta weá, el combate es como por turno, pero elegí aquí en las cagaditas.
Cuando el arma parpadea, pulsa ya para atacar. Oh, hell yeah, Clyde's your bitch. All right, Clyde's wearing armor. In order to hurt him, I want you to hit Clyde as hard as you can. Oh. Ah. Power attack, douchebag. You need to really hurt Clyde. I dodged that. Oh shit, dude, I think I see blood. Fucking nice, bro. It's exactly what you do to guys with armor like that. Okay, listen up. The key to surviving in battle is not to get hit in the bow. Clyde, it's your turn to attack. Douchebag, protect your bow. Protect your balls. Esa es la weá que sale en el en la serie. Prepare yourself. This does double damage. Yes, that's what I'm talking about. Dude, you're already way better than Clyde. Ya, yeah, entonces bloquear reduce parte este del tutorial, si a fin de cuentas como que se así es como se juega. Using your ability takes power points, or PP for short. PP. PP. If you have a fucking better name for them, then fucking say it, Clyde. Fucking asshole. Fucking asshole. I'm the king and I say it's PP. Douchebag, use your thief ability to make Clyde pay for insulting the king. Ya, yo nunca he jugado como ladrón, así que esta va es nueva para mí. Puñalada trapera. Impacta al último enemigo en una fila provocando daños graves, también por sangre. ¿Cachai? A fin de cuentas, cada vez que la wea graba, o sea, cada vez que brilla así, tenéis que apretar el botón nuevo. This is unblockable. ¿Cachai? Entonces lo tenemos sangrando. Sí, podría llamarse puñalada por la espalda, ¿cierto? Rara wea. Okay, you prove yourself worthy, douchebag. Douchebag. Inside the war tent, and I shall let you see the relic. The relic. Yeah, relic on Carmen. Well, here it is. The reason why humans and elves are locked in a never-ending war. The relic for which human and elf are willing to die. The stick of truth. Just 2 days ago, we took the stick back from the elves. Our kingdom was dying, but now it thrives. For whoever controls the stick controls the universe. Yay, le faltó el yay. For its power is too much for mere mortals to look at. Now that you have seen the stick of truth, let's discuss your dues. Being a member of my kingdom costs $9.95 for the first week, $4 of which is tax deductible. Alarm! 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 Someone has sounded the alarm! 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 What is it? The elves are attacking! Oh my god! Defensive position! Fémures de pollo, po, weón. ¿Qué onda estos españoles? Mírenle hueso. Douchebag, come help us. Ya, espérate, se lo voy a llevar al tiro. Estoy aprovechando de ver las weas que hay acá. Eso es como lo bacán de este juego. ¿Cachai? Ese mono es el. Era una wea que es de la mamá del Carmen. Po. Un muñeco inflable de Antonio Banderas. Don't let them through. Give us the stick, humans. Fuck you, Drow Elf. Come and get it. Clyde, guard the stick of truth while we defend the fortress. Aye, aye. We're not playing pirates, Clyde. Ay, ay, si la buena está diciendo pirata. Hold off the asshole elves at all costs. Meanie. Protect me, douchebag. Protect butters. Oye, ¿qué onda que no están los subtítulos ahora? ¿Qué pasó, viejito? ¿Están activados? Se glitchó. Losing, stop losing. But I don't want to make him feel bad. Bueno, se glitcharon los subtítulos, culiao. Hazlo, douchebag. Ya, y aquí están las pociones. Rule says you can have one potion every turn. I asked for five, but this was a compromise. This guy's fast, douchebag. Try to block all this. Podía ocupar dos de estas weas por turno. Qué raro que se hayan salido los subtítulos, weón. Well, if this job doesn't work out, at least you've got a future as a training dummy. Come on, get it right. ¿Cachai que ahí se pierden las tallas, po? Cha. I said block, not get nailed by. Maybe I wasn't clear. Try again. Dije bloquear, no que te saquen la chucha. Inténtalo de nuevo. Set my balls. Weón, y como que no agarra tampoco el botón. Qué wea está cagada. A ver, espérate. No sé, fuck you.
Bueno, como que dejó de agarrar la wea. Puta, se glitchó, parece el jueguito viejo. Ya, pero si lo bloqueé, po. Okay, if you block all the attacks, you get a counterattack. Look at your enemy on the ground, weak and helpless. Kick the shit out of him. Yeah. Kick his helpless ass. Now finish off these elves in the name of the Wizard King. Kiss my ass. Yeah. ¿Cachai que esta weá tú podís tomarte una salud antes de pelear, po? Es como parte de las opciones. Entonces, por ende, este juego culiao igual como que no es tan peludo, weón. Igual la estoy puro vendiendo con cubrirme, sí. Lo descargaste de Softonic. No, weón, si lo compré en Steam. Quiero cachar esta weá de los subtítulos, eh. Ya, y ahora. Ya, a ver si lo sacamos. Y ahora se los pongo. Sí, se glitcharon los subtítulos. O sea, no, no lo compré, me lo regalaron por Steam. You got this, douchebag. Suck it. Ya, estocada, no sé qué es esa mierda. What are you waiting for, douchebag? That guy's just standing there. Go kick his ass. Vamos a pasar esta noche y después lo vamos a reiniciar ya para la web de los subtítulos. Oh, man, he was totally waiting for you, dude. El culiado se ríe. Los enemigos en guardia pueden contrarrestar ataques. Utiliza flechas o habilidades contra ellos. Mira ese culiado como se esconde, como maraco. Ya, flechas entonces. Ya. Los enemigos en guardia reflectora pueden contrarrestar ataques. Utiliza habilidades o ataques cuerpo a cuerpo. La estocada es una puñalada con un focal. Ah, no sé, no alcanza la. Ya, cuando matáis guanes dejan weas botas, ¿cachai? Seriously, you guys. ¿Qué más queda? Ese weón. Y le pega el gato. No, Kitty, that's a bad kitty. Oli, oli, ¿cómo están? Bienvenido a la gente que está llegando ahora. Ya, ese estocada, entonces tengo que pegarle con flecha y ese weón está con el cubo. Shields are super weak. Just hit them with your simplest hit over and over to wear them down quickly. Yeah. Los escudos bloquean por completo un número determinado de emplea ataques normales contra ellos. Yeah. Oh, shut down. Hell yeah, that's how you do it. The other elf let his guard down. Now's your chance. Power attack his armor. Yeah. That's it. Now finish him. Sé que esta weá de pelea es puta un trámite igual porque es como solamente tutorial, pues, ¿cachai? Te explican cómo funciona la weá. Perdón. Ahí volvieron los subtítulos. Flipante macho. Awesome dude. It's God. What? The stick of truth. The elves got it. That was your one goddamn job, Clyde! To guard the stick of fucking truth! Clyde, you are hereby banished from space and time! What? No! You can't do that! Yeah, I can! You're banished and lost in time and space! Yeah! Oh, Clyde! You
fought bravely on the battlefield, douchebag. Yeah, if you can make me a douchebag, like, you sure can fight. Shut up, Scott. Nobody cares what you think. Anyways, we have a bigger problem now. The stick of truth has been stolen. And we must assemble our entire army in order to get it back. But our three best warriors still haven't reported for duty, my king. Our newest member can take care of that. Douchebag, I want you to go out into the neighborhood and find my greatest warriors. Token, Tweak, and Craig. I'm texting their pictures to your personal inventory device now. But beware. The lands outside are full of marauding drow elves, monsters, and sixth graders. Be sure you're well equipped. Now go! And send my warriors here! Fighters, go with him! Ya, y estos son los puntos para Fast Travel, ¿cachai? Tu primera bandera. Listo. Entonces tenemos una de 12 y aquí hay una guay que botó un mono. Muñeco de Terrance. Nueva misión, el Timmy Express. Guess I'm minding the shop now. You need any weapons or armor? Here's what we're selling today. Ya, entonces yo ya estoy para nivel 2, ¿cierto? Entonces voy a comprar esta wea, Cimitarra del Guerrero. 15 a 21, 13 a 18. Esta es la más powerful. A nice purchase. ¿Qué más tenemos? Varita del Relámpago. Ya. No, esa wea está, po. Nivel 2. Y esta cagada, un casco. Good choice. $6. Ya. Esta wea es pa' qué y consumible. Unas pociones, po. Más chiquititas nomás. Se llaman peditos de queso, los cheesy puffs. veamos ahora esta weá como de equiparte, ¿cómo era? Dos amigos. Ya. Esta weá. Me he casco culiado horrible. ¿qué más? Ya, y esta mierda. Ah, tengo caleta, weá. Fémures de pollo. Oh, hi, Mark. Estas son las cosas que encontráis, ¿cachai? Que son basura porque a fin de cuentas tú las podís vender de vuelta, ¿cachai? Camión de juguete. Hay unas weas que son, puta, muñeco de Terrance, Elokama Gamesphere, ¿cachai? Son weas como de la serie. ¿Sabéis lo que vamos a hacer, sí, weón? Y me decís yo, el culiado. Pero pongámoslo en difícil, weón. Hablando en serio, porque este juego culiado, si no lo jugáis en difícil, de verdad que no tiene así ningún tipo de dificultad. Ahí es donde la vendieron, cuático. Para por lo menos morirme alguna vez, pues weón. Bueno. Ay, después ahora te imagináis puro morir así culiado. Culiado malo. What, you want me to fight with you? Okay, this paladin is ready to kick some ass. Ya, entonces vamos ahora a cumplir la misión. Butters, colega desbloqueado. Antes de subir de nivel, acabas de subir de nivel y dispones de un punto para gastar en tu habilidad. Ya, ok. Habilidades, ya. Entonces, estas son las habilidades que os vais ganando y como ladrón. Ya. Tenemos estas dos: puñalada trapera, impacta al enemigo, aturde los objetivos si logras un éxito perfecto y después le roba un objeto del inventario. Yo creo que eso es, ¿no? O el daño de los ataques de la puñalada trapera. Yo creo que vamos por ese primero. Después nos ponemos, nos vamos más como en la de ladrón. Ya, y aquí tenemos el mapita. You kids be careful now. My Eric certainly has a lot of little playmates. He's such a friendly boy. Vamos a sapear la casa del Carmen, ya que estamos acá. ¿Qué opinas de la filtración del Resident Evil 3? Si lo caché, pues mira, yo tenía entendido. Yo recuerdo que habían muchos rumores de que estaba para el 2020. Que empezaron a desarrollarlo casi al mismo tiempo. Otro estudio lo empezó a desarrollar junto con el 2. Mira, se de Fe más 1. Mira, Polly Precipants también. Mariquita Pérez se llama. Mariquita Pérez, pues, weón. Tengo que ver esta weá porque si no, no me va a dejar de salir ahí abajo. Mi baby. Aquí están las weas del Carmen, ¿viste? Right. Referencia gringa. Entonces yo tenía entendido, sabía cómo filtrado más o menos que iba a ser el 2020.
Pero ahora con esta weá de fotos es como sí, de más. Entonces, de más que para el VGA mencionan algo. Calzoncillos, objeto de misión. ¿Cachai que esa es la weá rara igual que estos locos como que no asumieron? Estos locos como que no asumieron que iban a querer, que uno iba a querer revisar todo, entonces de repente te encontrás weas de misiones que todavía no te han dado. Ya, sí, sí, no quiero. ¿Cachai? Un deal lo tenía la mamá, pues bueno. Es que siempre wean que la mamá de Carmen es terrible prosti. Así que puta, yo tengo entendido que la imagen que se filtró en sí es como un concept art. Entonces no necesariamente, bueno, nunca me había fijado en ese Jesús que está ahí. entonces me había fijado que yo me había dado cuenta que esa weá era como un concept art. Entonces no necesariamente va a ser así. Aquí utilizamos la llave del garage de Carmen. La canción. Y mira. ¿Dónde están los chimpocomón? Ahí está. Encontré a Penguin, se llama. Aquí dice pingüino. Sanchez. ¿Te dan algo bueno por juntar? Sí, pues el mejor es Shumo, todos lo saben. Behold, the residence of Butters the Merciful. Butters really is a very sweet boy. I hope you'll treat him as you would a normal child. El popó que hizo pipí. Ah, this must be the new kid. We're playing, Dad. Good for you. You Facebook me right away if Butters does something he should be grounded for. Sí, va, Butters siempre lo castigan, pues bueno. Aquí estamos sapeando, weá, nomás. Curia que rompe la weá. Vamos a la pieza del Butters, Juan. Yo creo que la mejor weá de este juego está acá arriba. La foto del Butters guaguita, mira. Es la zorra. Como igual, pero tiene así la cabeza y como muchísimo menos pelo. Pero es idéntico. Hola, weá, bacán, weón. Me encanta esa weá. Alguien, por favor, saque una captura a esa mierda, weón. Yo la quiero de foto de perfil. Es muy bacán. Everyone knows it's Butters. Well, that's me. Estamos juntando weáitas. Caca, ¿pa' qué? No, ahí no. Oye, Chancho, ¿vas a streamear el Game Awards? Sí, pues, ya lo hablamos, de hecho. Ya quedamos en que sí. Próximo jueves, compadre. Apenas empiece, veámoslo juntos. Y nos mojamos todos. Ahí encontré la llave del garage. I say what, in the butt. You wanna do it in my butt? In my butt. Welcome to my room. Oh, y te da la bienvenida, culiao lindo. Este es un chimpocomón. Monaco. No me acuerdo cómo se llamaba ese weón. Pero puta que paja que hayan traducido hasta los nombres, po. Porque hay unos chimpocomón que son bacanes. Ahí los vamos a ver cuando salgan. Llave de la guarida del caos. Oh, casa bonita. Ahí está. Días de mantequilla, ¿verdad? Mantequilla. El mantecas. Professor Chaos, bro. The Wizard King says I'm too ginger to be one of the humans, but Paladin Butters lets me be his squire on the sly. Paladins seek justice for all races. ¿Cachai que al hacerte más amigos también vas agarrando ventajas, po? Déjame encontrar dónde era esa cagada. Rasgo, magia. Creo que aquí sí, ventajas. ¿Cachai? Entonces tú, por cada vez que vas agarrando más amigos, podés desbloquear weas de acá, po. Ah, ya, a ver, recibe mucho menos daño cuando estás herido. Hazte uno con el vacile, infligiendo daño adicional contra y recibiendo menos daño de enemigo enfurecido.
Tus ataques con arma a distancia inflige daño adicional de enemigos ardientes. Yo creo que este es como el que no pide nada. No, o sea, no está atado a ningún tipo de condición, así que partamos por ese. Traducción culiada mala. El Basile, man, sí. Español es culiado. Don Pepe y los globos. Ya, entonces. Aquí nosotros tenemos esta weá de las flechas. Que la podemos disparar a lo lejos. Ese no lo tradujeron porque ese se llama Chuchu Nesmi. Está bien, sí, no deberían traducir nombre, weón, jamás. ¿Cachai? El nombre del Chin Pokémon, ni un brillo que lo hayan traducido. Ya aquí no hay nada. Ah, como que ya lo saqué, parece. Ya, pues el Timmy te hace fast travel, po. Al fin y al cabo, es como para que no te peguís tantos piques en cada una de esas banderitas. Chama. These lands hold many dangers, new kid. Yeah, you moved to the wrong round. Nice hair, douchebag. Y te juegan por el pelo. No sé si lo habrán hecho a propósito, pero bacán. Paladin Butters. Ya, yeah, entonces, este weón tiene para sanarte. Simi and the Lords of the Underworld, pues qué buena banda. En el turno de tu colega te puede utilizar un objeto de su acción rápida y después atacar. Atacar finaliza su turno. Ya, yeah, ok. Simi, pues entonces, acción rápida ya la usamos. Habilidades. Martillo de la justicia. Let's go, asshole. Excelente contra armaduras. Esto, bueno, ya vamos a ocupar este. Este one que está con armadura. By the hammer of Butters. Nice try, asshole. No. Demasiado tarde, pero ¿y cuando no me salió nada? Chao. Hey, look, you're bleeding. Examinar. Ah, esto es como para cachar qué weas tenía. It looks bad. Here, take some of this magic cure potion. Poción curativa. Es como una agüita. Ya. La botica. Los elfos, pues, weón, son como terrible puto. Agüita de chica gamer. Puta la wea, esos me están costando como bloquearlos. Ya, curemos el Butters. Pícaro parece. Mira, lo curó el culiado maricón. Ahí me lo pegó nomás. ¿Cachai? Que el hecho de que vos podáis como curar antes de, porque en la mayoría de los RPG vos como que tenéis que elegir una opción, po, ¿cachai? Onda, si curáis, ya, hasta ahí nomás llegó tu turno. Pero aquí tenéis la opción de no, po. Bueno, ¿qué pasa con Butters, loco? Pícaro y va a guerrero, le importa un pico, pero igual gana. Este culiado lo vamos a matar por andar sanando a los weones. Listo, daño sembrado extra. Agilado Peter Pan. Cesarito, te mandé la foto del Butter guaguita en Instagram. Ya, la zorra. Bacán, weón. Tight. Orejas de elfo. Sí, ya vamos.
Ya. ¿Has olvidado cómo se dispara, cómo se abre? Pulsa esto y selecciona ayuda. Ya, ok. Sorry, but we can't be friends until you have more friends. Ah, claro, hay personas que no dejan ser amigo al tiro. Por chaleco amarillo. Un montón de astillas. Son weas que le sirven como a cabros chicos, ¿no? Pues bueno. Patriarca. Hay que pegar a las mujeres, pues si no, no. Esta es la casa del Jimmy, no podemos entrar todavía. Podría estar jugando la wea ahora mismo, pero prefiero verte jugar a ti. Julio lindo. I'm actually faster at Facebook messaging than I am at speaking. Here, this will just go a lot faster if I friend you. ¿Qué chucha? Sure is a lot of walking. Sure is a lot of walking. In loving memory of Betsy Donovan. ¿Quién es Betsy Donovan? Ah, esta es la mamá del Clyde, ¿o no? En esa weá del Reverse Cowgirl que se moría en el water. ¿Es así o no? Are you new? Hey, that means you don't know anything about me, huh? Mira, ¿cachai? Por ejemplo aquí, nivel 4. Corona. Ya encontré una weá para nivel 4. Porque estos locos, como te digo, yo creo que la vendieron en que asumieron que uno iba a decir, ah, la misión, ya, voy al tiro a la misión. Pues en realidad, puta, vos, lo primero que uno quiere hacer es revisar el mapa, weón. Así, aquí está la casa, este weón, qué bacán. Ya, aquí tenemos al primer weón en su casa, a Craig. Y entonces vamos a seguir derecho para allá. Who the fuck are you? Culeo, te pica ya, choro. Who the fuck are you? Bueno, Cesarín, ¿planeas pasarte los ceros? Sí, por la idea. Eso hacemos aquí en Don Francisco Gameplays. Plástico titulado. You looking for Craig? Well, he can't play. He's in detention. Something about flipping off the principal. We better get to the other guys first. Bueno, hacerle la peineta a flipping off es cuando vos haces un hoyo. Listo, no ayuda a la profesora. A eso se refiere con hacerle la peineta, por si acaso. Quizás así en España le dicen, hacerle la peineta. Qué fome, igual. ¿Cuál es mejor, el Fracture Butt Hole? Me gusta más este, pero el Fracture Butt Hole igual es bueno, pero a mí me gusta más este. Ahí están viendo The Queef Sisters. Ese se suponía que era el programa ese canadiense de unas minas. Will not be seen tonight. Sí, eso ocurrió entre la primera temporada y la segunda. Se supone que iban a mostrar como un capítulo de quién era el papá de Cartman. Y los weones, como justo cayó Día de los Inocentes, los weones mostraron así un capítulo de Terrence y Phillip. Pues bueno. ¿Cachai? Calzoncillo, ya tengo dos objetos de misión que todavía no me dan. Las baje pedos, ¿así se llaman? ¿Cuánto rato queda de stream? Me preguntan. Yo creo que una horita más. Tricorder was left behind on the frozen planet of Hoth. Only it's not a tricorder, it's my dad's iPad 2. I need you to beam down to the Omicron. Más encima en el planeta de Hoth, y el planeta de Hoth es de Star Wars, pues es un planeta helado, pero es de Star Wars. ¿Cachai? Pero Star Trek, así como que ya da lo mismo, culiao empezó. Encuentra el iPad de Kevin Stoley. Ya, esa es otra misión. Este que tenemos caleta de misión. Llave del dormitorio. No, que Hoth la va a congelar. Sí, pues, si es un planeta congelado, no, si él dijo el planeta congelado. Pero lo que pasa es que Hoth es de Star Wars, pues no de Star Trek. ¡Chachama! Ah, no cacho realmente. ¿Qué sucede realmente? Ya, esa weá no sé qué es. O sea, sí sé qué es, pero después lo vamos a ver.
¿Quién mira se pajea ahí en el limbo? Ya. Ah, para allá todavía no podemos ir. Déjame ver algo. Mapa. Tenemos que ir a... ¿Dónde estamos? Ya fuimos a esa casa. Mira, voy la otra wea aquí. Donde el Twig. Y aquí vive el Token. Entonces hay que reclutar a esos tres weones. Y entonces no vamos a ir para allá todavía. Y aquí buscar el iPad del Kevin. Ya, pero vamos a ir primero a buscar a los cabros. Y después a los cabros. Y después volvemos. Some mornings I wake up with a sore asshole. I must be sleeping on a funny. You know you can die from a kitty twister? With a sore asshole. Oh, what sad times these are when the nation's youth run around in dungeon clothes playing the games of Satan. Ese buen de verdad, tú que se bajan el lío, ¿verdad? There's only one thing you must do. Find Jesus. Ahí está, estos locos se pusieron a ver en práctico. Give it back, give it back. Why don't you make us? That's my Justin Bieber toy. Anymore, es un muñeco Justin Bieber y se parece a Galeta. ¿Qué pasa con las minas jugosas? Y ese es como Cartman. Hay uno igual a Cartman. Que chay, tiene la misma cara. Abusona. Daño sagrado extra. Mira, se blindaron todos. No, ¿para qué curar? Pues eso también. Cagó a Buzona. Bueno, manso guate. Ahí está, la culpa no era de ellas, ni dónde andaban, ni cómo vestían. Agarrando martillazo en las minas. No me acordaba de eso, wey. Hay un friki. That was so amazing what you did for me. I won't forget it. Mira, ahí hay otro chin Pokémon, estaba fondeadito. Gato lebra, es como un gato y culebra. Gato lebra. ¿Se salió el próximo Resident Evil 2, Silent Hill 3? No sé todavía. Yo creo que cuando ya estemos como terminando este. Este tampoco es tan largo, weón. Yo creo que cuando estemos más cerca de eso, ahí podríamos ver qué es lo que jugamos después de este. Porque también podríamos jugar el segundo de este. ¿Cachai? Hay que cachar. Vamos a entrar acá al ayuntamiento, ya que estamos aquí mismito. Los enemigos ardiendo reciben daño cada turno y se vuelven muy vulnerables a los pedos mágicos. Hey, kid. Maybe you can help us with something. All these homeless people in South Park are making us look like a cold and heartless town. If you could go and beat the crap out of all the bums and vagrants, they'll leave town, and it'll restore South Park's reputation as a compassionate community. Huh. You gotta get every single one of those bastards, okay? Chop chop! De esos bastardos. Ya, entonces tenemos una nueva misión, además. De pitearnos a todos los vagabundos. Puta que hablan rápido. ¿Tú encontrás? ¿Se te hace así como confuso? Mira, y aquí está City Sushi. City Sushi. ¿Cachai? Y hay unos gatos así como que ahora están libres, ¿cachai? Porque hay una comida china aquí. La Torre de la Paz. ¡Chama! Ya espérate, vamos primero a buscar a los cabros y después vamos a... Y después vamos a... A tomar esas otras misiones porque aquí también podía hacer... Aquí también podí... ¿Cómo se llama? Hay más misiones ahí, pero...
Vamos limpiando las principales. Move along, sir. This is a gated community, sir. We do not allow in the riffraff. The riffraff, sir. Es curia de echar gas pimienta, po, man. I will pepper spray you back to the Stone Age. Carmen acaba de publicar un mensaje en mi muro. Ja, 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 ja. Tío, eso es dude. Acaban de subir un video en el que te gasean con spray de pimienta. Espero que lo vea otra vez. E incluso mejor conocéis lo que va a pasar. Y la tienda de armas de Jimbo ofrece una selección de máscaras de gas que utilizan por completo el spray de pimienta como arma de autodefensa. Venga a visitarnos. Ya, bueno. Entonces ya sabemos dónde podemos hacer esa weá. Todo porque es negro. César, por el inglés, traduce nomás. Claro, che. You will never get laid looking like that, kid. No, pues si veo como que los subtítulos están charcha. Ashes of Fire 2 en 3D. This movie is really sweet. Too bad you guys can't see it. Para las marchas. And now for your feature presentation. Y aquí muestran los trailers que salen, ¿no? Re-release. Star Wars The Empire Strikes Back. In this version, the word Wookiee has been changed to Harrison, and the entire cast has been digitally replaced by Ewoks. ¿No cachai que cambiaron así como a todo el elenco? Rob Schneider is a somewhat popular comedic actor who seems to have it all. Until one day, he came across a pot roast, and his life changed forever. Now he's sharing his body with an 8-year-old boy. And he's about to find out that being eight is not so great. Rob Schneider. Los trailers de película. Oye, ¿cómo salgo de acá, viejito? This November, Adam Sandler shits in your eyes, ears and mouth. Adam Sandler te hace caca en los ojos, nariz y boca. I am Damien, the Antichrist, the son of Satan. And I have never witnessed a thing as hideous and vile as the one you mortals call Rob Schneider. Rob Schneider, derpty derp. Derpty derp. Derpty derpity derpity derp. Until one day. Derpity derp. Derpity derp. Derpity derp. Derpity derp. Las películas curiosas de Rob Schneider son de perro. Rated PG-13. Veníamos nomás con estos hueones. Están viendo lo que quiero hacer tu hermano. ¿Cachai? Y cacha que estas weas están en del episodio de los Osmos, sí. Cacha que es tan difícil, pues, weón. Y, weón, los culiados mueren así al tiro. Chimpoco me arregla la voltería. Muy bien, muchas gracias. Ahí está. Este, ¿cómo se llamaba? Yo me acuerdo que sabía cómo se llamaba. Gordodáctilo. Estoy seguro que no se llama así. Puedo dar que traduce los nombres, bueno, en maricón. Mira, ¿quién está ahí? Al Gore. Don't worry, I'm not here to hurt you. It's me, Al Gore. You know, Al Gore, I'm super important. Super important. I've detected some very strange activity in this area. I believe we are dealing with Man Bear Pig. Yes, the Man Bear Pig. ¿Vieron el capítulo, el nuevo, donde sale Man Bear Pig? Bueno, es súper bueno. And now I'm going to make you my friend on Facebook. This is very prestigious. You have my email now, but don't give it out to anybody. I'm super serial. I'm super serial. We must know if Man Bear Pig is here or not. If you ever want some work done on your nose, see Dr. Tom. He's the best. Tweak Bros.
No sé qué le hacen casi lloré. Con ese capítulo nuevo del Member Pick, bueno, es súper bueno, la cagó. O sea, cuando digo el nuevo, no me refiero como. No al original del Al Gore. ¿Have you picked up the fresh local ingredients? Not yet, Dad. I'm still trying to do all my chores. Well, hurry up, son. The family business is relying on you. Butters, best acompañante, el que diga lo contrario, que ponga la hora y el lugar para pescar nueva de combo. What's this? Now? The guy see me now? There's no way, man. It's way too much to do. Mucho que hacer. Wait, you. Could you go get the 4 o'clock delivery for me? If you do, I can finish here and then I'll still have time to play. Please, would you? It's at Kenny's house, like always. You give them this, they'll give you the delivery. Está todo estresado. Ah, pero parece que esta weá está con llave. Sí, no lo puedo sacar todavía. Kyle es buena acompañante igual. Sí, a mí me gusta andar con Cartman, weón. Pero puta, porque Cartman me gusta. Pero así como de gameplay, así como respecto a habilidades, weón, no recuerdo cuál es el mejor. You should try some coffee. It gives you that edge you need to stay focused at school. Hello there. If you're looking for Tweak, he's in the back room, unattended. Listo la musiquita. Like a pristine meadow, known only to the wild horses that graze there. Would you like to try some coffee? It's fresh, like a sun-dappled cornfield, ready for harvest. Poción de velocidad. Ya compramos una. Poción de poder. Ya no hay nomás. Después compramos más weas porque no recuerdo bien. Aquí hay un Team Pokémon, pero no lo puedo sacar todavía. Lo puedo sacar después. Así que recuérdenme la wea de Tweak. Cuando Kenny muere de verdad. Sí, es el final de la quinta. El penúltimo de la quinta. ¿Qué iba a hacer yo acá? Ah, no, me lo puedo poner esa caga. Perdón. No. Ah, iba a ver el mapa. Duró poco Tweak, después quedó Butters. Sí, bueno, Butters era el bacán. Sí, porque como que lo habían intentado con él y no funcaba tanto. Ya, otra ventaja. Tu salud máxima aumenta un 20%. Vamos, pues, viejito. Más salud. Cinta para la cabeza, pañuelo de hip hop, guantes de entrenamiento, nivel 1, menos 5 daño al bloquear. Ya, igual, compremos a cagamos. Por puro que trae ese bonus. Ahí está la facilidad. ¿Para cuándo el Coringa con spoilers? Después del de Metroid Fusion. Que espero el de Metroid Fusion, espero tenerlo para el domingo. ¿Cachai? No estoy muy seguro de si pueda cumplir, pero pretendo tenerlo para el domingo. Así que no se preocupen por eso. A mi mamá le gusta. Es que Butters es como tiernito, es bacán. Ahí está la canción. Sí, pues se supone que debería sacar la mierda a los vagos, pero parece que ese weón es como un hippie nomás, no es un indigente, porque los que tenéis que pegarle son weones indigentes. Oye, ya que estamos acá, en You Store It. No, esta es la del Maki. Ahí está, ya de la guarida del caos, por viejo. You have tripped about a chaos alarm, and now the earth shall be destroyed in 10 seconds. 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! And now all these lights and electrical equipment you see are on and will never be turned off. Draining the Earth's entire power supply and plunging humanity into a deep cold darkness. Without light and computer power, humans will be left to defend themselves against the beasts and the elements. Humanity be damned!
Ya, este cabro chico se llama General Disarray. Quizás como lo tradujeron. No, vamos a cachar. Ojalá que. General Desorden. Ah, está bien igual, pues. Malo no está. Joder, por lo menos. Well, we must have stumbled upon the secret and cool lair of a super evil, super cool, super genius. Super evil, super cool, super genius. Siempre que queda indigente y hippie eran sinónimos, en todo caso. Mira, aquí tenemos otro chimpokémon. Gallotor. ¿Por qué? Según el actor de Thomas Wayne, sí es el papá. Weón, cierto, yo también creo lo mismo, loco. Si es que estamos hablando del Coringa aún. Oye, spoiler alert sobre Coringa. Pero yo también creo eso, yo no creo como la versión que le dan a él. Y lo bacán es que uno nunca sabe, po. Ya, papel arrugado. Ya, vamos a seguir con la misión. Chao. Pero weón, ¿qué onda? Se está follando un caballo, weón. ¿Y aquí quién vive? ¿Mr. Slave o no? Hey kid, can you help me? There was a mix-up at the post office, and they accidentally gave me a package for Miss Carson. Any chance you can go to the me gusta Family Guy, o lo mismo que salía en South Park, la verdad. No he visto mucho Family Guy. Ya, aquí el Mr. Slave dice que puta hubo un error en el correo y le llegó una weá que era para la mamá de Carmen y no para él. Entonces tengo que ir cuando pueda a la oficina postal y recuperar su paquete. Hola bebé, ¿cómo estás? Yo medio ebrio. Yo estoy tomando agüita, nomás compadre, hoy día. La pieza, weón, culiado, terriblemente puto. Es bacán. Terrible gay. Quiero ver que no se me quede ni una weá, ¿no? Seth Dog, ya me cagaste en la película. Y el primer problema le han quitado a Arthur. Sí, pues esa es la weá rara. Me parece ofensivo tu comentario sobre el maricón conchetumadre. Spoiler, al final del Joker están los créditos. Weá, fome, me voy a colgar del prepucio. Eso sí que debe doler, weón. Gays against fags. Me encanta esa weá. Y ahí está, mira su ropa de scout. General. Oh, y aquí está. I am the Pirate King. Playing pirate is better than being a pirate. Who was that? None shall pass. Oh. I am the Pirate King. I am the Pirate King. ¿Cuál es tu personaje favorito de la serie? No sé, weón. Puta. Suponte like. Me gusta Caleta por lo mismo que es como tiernito. Lo mismo el Butters. Pero así como pesado, culiado, yo creo que el Carmen. Sí, yo diría que el Carmen. Pero es que bueno, es que hay muchos personajes que son bacanes. Get human walking. Come play hide and seek with us. You're it. Randy es el one más. Sí, también es bacán Randy. Hey. Su mocha. Ah, que la caguemos. Era con... Fuck. La cagué. Susurra. Ya, pero igual este bol hizo sangrar, así que buena. Weón, quita caleta. Todo nomás compare Butters. Aumenta 4000... Aumento 4000, aumenta tu ataque y tu defensa. Así es que se llama Weight Gain 4000. You're not waiting on me, are you? Ya.
Veamos las habilidades de tu compadre Butters. Martillo de la justicia. Butters arroja su martillo y otra. Butters inflige a todo el enemigo en una columna y gente daño por conmoción. Ya, que no conviene usar ese ahora mismo porque fome. Y después, ok. ¡By the hammer of Butters! That was the most perfect throw I've ever seen. Kiss my ass. After that. Y está cabreado, como que está enojado, weón. Como que le dio la weá. Cuando el Randy se disfraza de Spider-Man y se pitea por accidente por lo de la hija. ¿Cuál es ese, weón? ¿Es uno de los nuevos? Porque si es así, yo no lo he visto. Let's go, asshole. Ya, espérate. Tirémosle flecha a esa weonada de ahí. ¿Por qué este lo matamos con Butters? Es un capítulo viejito, puta, no me acuerdo bien, weón. Es uno viejo, uno con salvavidas. Oh, ¿cuál es ese, weón? De verdad, no me acuerdo. Y eso que yo lo he visto todo. No, el de los musicales de Broadway. Ah, el Broadway Breakdown. Ya, sí. Ya, ok, ahora me acuerdo. No me acordaba ese, weón. Oh, que la vendí. Demasiado pronto. Sé que la violencia no salva nada, pero me gusta. Yo recojo todas estas mierdas nomás porque después las vendemos. Kirby gave me a swirly in that public bathroom over there one time. Oh, le pegué al Butter sin querer, puta la madre. No ando ni un chimpo comancito por acá. No, gracias, ahora dormiré en la media paz. En la raja cuando va a China. Yo de esa temporada, la nueva, no he visto absolutamente nada de la nueva. Así que tengo que ponerme al día con esa wea. Bandera de viaje. This here is the marketplace. This is where heroes can come for adventuring gear, nose jabs and abortions. Y aborto, pues bueno. ¿Has visto más capítulos de la última? No, es que no he visto ninguno. Creo que una vez puse el primero, esa wea del Integrity Farms, pero me quedé dormido, así lo vi como en la noche. Mysterion. Hey, you're pretty good looking, kid. You ever think about modeling? Hey, you're pretty good looking, kid. You ever think about modeling? Yeah, ni una wea acá de momento. Oh, hey, su buena mocha. Oh, it's on. Ow. Su buena mocha. Aparece Randy Savage esta temporada. Ya, bacán, pero no me la spoileen, pues, maricones. Hay que verla. Hey. La wea pedófila. Y sale la campanita, bebo ass. Cimitarra del guerrero. Oh, también de nuevo ocupemos la flechita. O habilidades, a ver. Puñalada trapera. Ya, y la otra wea que es. Ah, que les pego y además les robo. No, probemos esta wea. Ya, eso está bueno. Está bueno ese ataque. Vale, Russell. No sé qué significa eso. Sí. Sam, cheers. Let's just keep this between us, okay? Because we're such good friends. Pero es un puñal real. You want to stand there if you're a fetus. ¿Por qué eres negro? Es que lo elegimos que fuera negro. Elegimos un negro ladrón. Fue justo al principio del Steam. Ah, ahí están los condones para cabros chicos. Did you accidentally get someone pregnant? Hi. Did you accidentally get someone pregnant? Deja embarazar a alguien por accidente. El oxímoron definitivo. ¿Sí? Fue como llamo ya que estamos en esa. Hagámoslo nomás. Ay, aquí está el banco, hay que ir. Well, hey, officer, butt baby. That's butt Freddy.
Wait. Ni él sabe cómo se llama, Bart Brady. Dead human walking. Rolling on the floor laughing. No sé si sé lo que significa, pero ¿por qué, Roll? Si me suscribo aquí, me meterías a Patreon porque no tengo tarjeta de crédito. Puta, es que no sé cómo hacer esa weá, weón. Creo que no se puede. Además, que el Patreon yo lo tengo que repartir con el Armando. Así que. El Twitch es para el puro Cesarito. We need a montage, esa weá. Esa weá de montage originalmente salía en Team America. Good to see you too, Butters. Thanks for checking in. Welcome to the Bank of South Park. Would you like to invest money with us today? Puta. Hay que hacerlo igual por el medio. Wise move, young man, and a bold first step towards your financial future. We'll just take that money and employ significant leverage using computer-assisted high-frequency trading and index fund rebalancing to buy ahead of certain stock movements, and it's gone! And it's gone! La wea buena. Y vos perdí plata nomás, pues. Perdí $20. Hay que hacerlo nomás. Había que hacerlo solamente para escuchar ese chiste, weón. And it's gone. Vale la pena. I'll be watching you, new kid, on Facebook. I hope you post a lot of cat pictures. Officer Brian Brady. And it's gone. Oh, hi, Mark. Oh, hi, Mark. Bienvenido. I don't know. I think you have a nice nose. I'd worry more about your hair if I was you. Está David Hasselhoff. Ya la oficina de administración. ¿Viste? Y ahora sabemos que la mamá. Y ahora sabemos dónde trabaja la mamá del Stan, pues, weón. Oh, hello. Are you interested in some rhinoplasty? Here's a brochure with all of Dr. Tom's rates. Está cantando el chef. Vender, vendamos todas estas cagadas nomás, pues. Si estas weas no sirven para nada más que para hacer dinero. Yo me acuerdo la primera vez que lo jugué dejé como uno de cada uno. ¿Cachai? Pasión púrpura, consolador, liebre corredora, consolador, pipa de crack, muñeco, cacha, hinchable, pues, si es muñeco inflable, pues, weón. El lechero, consolador, placa del inspector Butters, el popó que hizo pipí. ¿Cachai? Dispositivo USB. Espérate que no los quiero vender todos. Ah, no, ahí está, ya vale. Ya la cuchara. Bello público, esa weá la sabemos. Botella de clamato caducada. Esa weá no sé de dónde, de qué capítulo es, cuando no lo recuerdo bien. Tarjeta especial Mahalo, ese sí. Tubo de cartón, jabón con cuerda. Baba cremosa de Butters. El microchip. Videojuego. Cacha que ese es Shadow of the Colossus, po. ¿Cachai? Pero aquí dice, la sombra del ciclo Lossope. ¿Cachai? It's only for Okama Gamesphere. ¿Cachai? No sé si habían cachado ustedes esa referencia, igual está buena. El Oscar de Phil Collins. Foto de Mister. Tacos, oh, tacos so good in my tummy, tummy, yummy, give me more. You must make me forget about tacos. La canción de los tacos y los burritos, po. Ya, puta, no puedo elegir una operación todavía, así. Ah, sí, puedo. Aquí está, puta, no me alcanza para el Hasselhoff. Hay que hacernos el Hasselhoff, ya. Después. La Jennifer López. Jennifer. Esa va a decir con venganza por los Oscar. Panda, who did sexual harassment to you and me? Sexual harassment, panda. Don't touch there. Don't say that, says a silly bear. Who's gonna tell you what right or wrong? Sexual harassment, panda. ¿Y qué aquí no hacen nada, culiao? O quizás de momento no. Quizás después haya que hacer algo acá. Oh, hi, Mark. Taco burrito. Oh, hi, Mark. Bienvenido. En el último video hablaste de las películas que no terminan. Joker sería una de ellas. Exacto. ¿Qué pasa con él? Simplemente queda en Arkham. Es que, respecto a ese, ¿es ese necesariamente el final? En una de esas es como el principio, ¿no? I know everyone thinks their child is special, but I really think he is. Y aquí está la oficina postal. Vamos a
Vamos a aprovechar de llevarnos la weá del Mr. Slave, po. I'd love to chat, but you're unpopular. Ya, ahora sabemos. Entonces ahora si ven para allá atrás, ¿cachai? Una weá que está como saltando. Just showing the new kid around today. Yeah, already been to the bank. Hey, Butters, sweet kid. Paquete del Mr. Slave, po, weón. Tiene forma de tula. Tiene forma de dijiste tula. Hey, Big Nose, you should consider having some work done. Me voy a poner narigón. Claro que donde está ahí al ladito del Tom's Rhinoplasty. Entonces, como debería ir a operarte la nariz. Pero si lo así en realidad no se nota, pues esta weá de dibujo, weón. Oh, mira, hijito. Aquí está. Después vamos a venir para acá. Oh. ¿Cachai? Esta weá también la abrís con llave. Bueno, tía, Cesarito, ¿cuánto llevo de esta maravilla? Una horita y media nomás. Purito, taco, taco, purito, taco. Hay un niño escondido. Sí, pues sí. Lo que pasa es que después vamos a volver ahí. Porque de momento no puedo hacer nada con ellos. Espera un poquitito. Ando como medio perdido. Y así sé. Oh, hi, Mark. Bienvenido. Bienvenido. Mejora disponible. ¿A dónde está el mapa? Ah, pero si seré bien saco wea, porque tenía que ir a la casa el Kenny, bo. ¿Y el Kenny a dónde vive? Vive acá abajo, manche mi madre. De ahí arriba, el tiro para donde el Kenny. Terrible wea. ¿Qué hacemos? Devolvámonos nomás. Sí, total. Tampoco es como, oh, este mapa está en eterno. ¿Cachai? De repente podríamos ocupar hasta el Timmy, bo, weón. ¿Cachai? Que nos deje como por aquí. ¡Timmy! Me queda en la casita del Carmen. Terrence and Philip. Viaje rápido nomás. Sí, lo que pasa es que igual hay que explorar todo. Es la idea, pero después podemos tener más tiempo para explorar. A la misión. César, ¿viste el YouTube Rewind 2019? ¿Ya salió? Oh, que el YouTube Rewind es de Perrosky, bo, man. Mira. This is Stan's house, but he isn't here right now. Hey guys, grab a beer and join me for Sports Center. Agarra una chela. Stan's out playing that game too. I wanted to come, but he wouldn't let me, so I'm drinking beer instead. Hey guys, grab a beer and join me for Sports Center. Sports Center. César, saliste en el YouTube Rewind, de más. Es charchita puta, pero es que los YouTube Rewind son siempre pencas, po, man. Cada vez las weas son peores. Mira, estás cordialmente invitado a la orgía de sangre anual. Ya, esa wea hay que sacarle una fotito. Para el lado, para arriba, para el lado, para abajo, ya. Después lo vemos entonces. Ya, alguien que me lo recuerde. Espérate, le voy a sacar una foto nomás. Eso es lo bueno, antes tenía que anotar la weá como con papel. Ahora se le puede sacar una fotito. Listo. Eso en algún momento nos va a ayudar, cabrón. No les voy a decir para qué, pero nos va a ayudar. Ese mono se parece al Conan O'Brien. Estoy seguro que lo hicieron a propósito. ¿Quién está aquí? I'm never coming out. Tu compadre Tom Cruise, po. Oh, hi, Mark. Bienvenido. Who the fuck are you?
I'm gonna kill you, turd. Turd? Turd es un mojón, ¿por qué ñoro? Who the fuck are you? I'm gonna kill you, turd. Me echan nomás. Stan's dad takes big shits. Ah, y él dice que el papá de Stan hace harta caga y eso es referencia al capítulo del bono. ¿Stan sale en este juego? Me imagino que sí, pues, viejito. No sé, en realidad, ¿eh? Ahí estaba el shake weight. César Tom Cruise no quiere salir del closet, así veo. Ya, esta weá... En España la mierda también le dice ñordo. Ah, sí, ya, well, bacán. No tenía idea. Stan's out playing that game too. I wanted to come, but... Ya, hay que venir entonces con el Stan para pelear con la hermana. Mira, ¿quién vive acá? Welcome to the neighborhood. Ya, pero rough luck. Slaying them, I continue to admire your awesomeness. Your awesomeness. Gato lanudo. Sí, ese se llamaba Furry Cat. Vamos a ver acá el mapita para donde estoy. Ya, derechito nomás para donde el Kenny. Y vamos a utilizar una de estas cagadas. Durante un rato utilizar curativos hace que tus ataques causen más daño. Primer ataque que realices cada combate inflige daño adicional. Vamos por ese. Es donde vi el Kenny, así la casa culiada como el hoyo. What? Oh, this isn't for me. This is for the nice people who are renting the guest house out the back. Ya, entonces se supone que es para las personas que están arrendando ahí donde el Kenny. Las amables personas. Los crackheads. Yeah, yeah, we got the package for Tweet Coffee. You got the envelope? These witch doctors must be cooking up a secret potion. Wonder if it's a healing potion. Buena man. Buena un padre, my girl. That's not the usual kid that picks up the package, huh? Shit. It's a kip! It's a kip! Y un cabro chico. The hammer of justice shall strike the nail of evil into the bone of being sorry. La puñalada por la espalda, ¿no? 106. Ahí está. Para que sangre mientras tanto la huevona. Cabreado. Oh, y ese no. Rompe cristales. Bueno, y además que todos le pegan al Butters, porque yo me acuerdo que una vez leí una weá de que el Butters tenía como un buff que hacía que todo el mundo quisiera pegarle. Así que como es él. Poción de sal. You gonna arrest me or what? ¿Verdad que este cuando el Butters tiene una hueá para curar? Que soy pavo, no debería haber usado eso. Sí, por eso mismo es un paladín, que se cura y tanquea. Ah, ya, ok. Ya, entiendo. Yo pensé que era como una hueá del personaje, bueno, es que el personaje es como así, dan ganas de pegarle al colega pavo. Yo creo que por lo mismo es, pues bueno, en todo caso. El mantequillas. Deben ser las dos cosas. También. Dejen de pegarle a mi compadre Butters, man. Oh, que la vendí. Igual lo maté. ¿Cuál de las dos cosas primero? Es como el Season en Final Fantasy 4. Sí, pues se pone paladín, po.
Bueno, pasa a ser paladín después, po. Parte como caballero oscuro. These guys may be scientists. These guys might be scientists, po. Caleta. Aquí está el paquete. La entrega especial de Tweak. Objeto quitado, sensor del oso hombre cerdo. Ah, verdad, esa era una de las misiones que me dio ese guampo. No agarraste el cofre, porque el cofre está abajo. Ah, no agarré el cofre de aquí, tiene razón. Garrote sangriento, arma. ¿Y estoy en nivel 2 ya o no? Se me movían los botones. ¡Está cagada! Sí, pues de hecho lo estoy. Ya, no, pero no es más poderoso. Inflige un 10% más de daño al lograr un ataque poderoso. Si este es 15, el 10% de eso sería... Es como lo mismo en realidad, po. Pero este tiene dos ranuras, po. Así que dejemos esa weá. ¿Cuánto queda este stream? Llevamos 1:40, yo creo que a las 2 horas, po. O algún punto así que sea como ya, ok, podemos dejarlo hasta acá. ¿Cachai? Que aquí igual nos demoramos un poco porque tuvimos que poner la wea en español que no está. ¿Cachai? Por acá. Son peligrosos. Evita los peligros inutilizándolos o atravesándolos con rapidez cuando sea seguro. No, me parece que todavía no puedo ir hasta acá. Todavía no puedo. No tengo cómo evitar esta weá. Parece que después tengo que venir a ese cofre. Cesarito, en algún punto, si vas a jugar el Resident Evil 2 original, ¿consideraría jugar el remake o Yera? Es que podría jugar ambos, pues, weón. A mí me gusta caleta el Resident 2 original y el remake también me gustó. Ahora el tema que me lo corra acá, no sé, pero debería. Oh, hey, you're the new kid. My sister, the princess, texted me about you. She thinks you're cute. El Kenny, weón. Mira la weá de la antena. Sorry to hear about the renters. Usually they're real fun and energetic. Cachondos. O sea, se supone que confirmaron. Sí, pues hay que ver qué onda para los Game Awards. Pues bueno, debería salir algo. Para los VGA. Y ahí está. Mysterion. La weá de cuando hacía lucha libre. Pregnant no more. Ahí está Alabama Man, pues, weón. Alabama Man que le pegaba a la esposa. Él venía como con ese. Esa era como una de las características de Alabama Man. Así voy a ponerle un corneta a tu señora. Yo me acuerdo que no podía bajar en esta cagada, nada que ver. Julio malo que le saca weá al Kenny, en todo caso, bueno, bueno, ya es terrible pobre. Yo estoy seguro o no, nada que ver. Me da la impresión de que voy a hacer algo. Ya bueno, después podemos volver. Sí, pues le robo weá al Kenny, que es más pobre que la chucha. Al patio, no, pero parece que en el patio no podís, pues, sí. ¿Cuál es tu stream para precomprarte el Resident Evil 3 Remake? Oh, el culiado lindo. Pero ¿cuál es mi Steam? Ah, se llama César QLS, ¿no? En un cucupo esa weá. Para mí César está esperando que salga Joker. Ah, no caché. Culiada buena onda. Sí, bo. Pero puta, no es necesario, compadre. ¿Para qué? ¿Para qué, pues? Eso, vamos. Ya, espérame. Déjame buscar el mapa. Misiones, mapa. Ya, esto es el Dr. Slade, después se lo entregamos. Tengo que devolverle el café. Vamos al tiro nomás entonces, donde el Dr. donde el Mr. Slade también, po. Está aquí Tweak Bros. César ha jugado Gris. No, weón, todavía no. De hecho, tengo no, ese no lo tengo. La otra vez me compré en la Switch esa weá celeste. No sé cómo estará, no sé cómo es. Dicen que es bueno, pero lo bajé, po, y no lo he jugado todavía. Bye, ¿dónde llegó la casa culiada del Mr. Slave, weón? Jesus Christ. Jesus Christ. Celeste en la raja. Sí, me han dicho que es bacán, bacán, pero no lo he jugado todavía.
¿Y este pendejo será para pelear con él? Ow! I'm using stealth. You can't see me. ¿Cómo que no? Si te veo, weón. Ya, ah, ya, ok. Después este pendejo. Gris juegazo. ¿Y de qué se trata el Gris, más o menos? ¿En qué consiste? Sanchez. Mira, y ahí está la imagen de cuando el Butters bailaba tap, pobrecito. Qué guay canta el Cartman, sí, bo. La canción esa es como de Cartman. Sanchez. Oh, ese fue el audio. No, no creo. No, difícil que eso haya pasado, imagino. Esa Arity. People en la vida, people en la religión verdadera, viva people, qué esa weá. If you're ever traveling, Photo Dojo has a great deal on me. Juan, me acabo de dar la misma vuelta. Estoy buscando la casa del Mr. Slave. Ya, pues debería ser derecho. No sé, ahí del audio escucho perfecto. Ya, a ver. Debería estar acá. Aquí está. Gays against fags. Se fue el audio y se escucha negro. Pipo es un gran perro. Thanks, kid. My night is looking a whole lot better now. Here, if you ever need my help, use this. I can't help with any tough fights, though. I don't want to get a fissure. Come back and find me if you want to call me again. But give it a day. I go to a lot of parties. Listo. Ahora tenemos acceso a invocar al Mr. Slave. Oh, qué asco mi teclado. ¿Por qué? ¿Qué te pasó con tu teclado, man? Ya, estamos entonces. Nunca ocupé esa weá de invocación. Claro, ¿cachai? Que el juego en sí como que no los hace tan necesarios, como te digo, porque la dificultad, igual los weones la vendieron y la han hecho un poco más peludo. Lo cual después en el Fractured Butt Hole lo arreglaron, porque el Fractured Butt Hole, ahí era una weá que me costaron caleta. También lo puse en peludo, hay una weá que me costaron caleta, caleta, caleta. Pero bueno, igual, como te digo. Así que aquí vamos a ocupar igual las invocaciones como para que las veamos. Hola César, recién llegué a la pega, ¿de qué me perdí? Puta, te perdiste 1 hora 47 de stream, pues viejito. Tengo que pasárselo a ella, no, al tweet mismo. You get it. You got the pickup. Oh, thanks, man. Dad, I finished my work, can I go play? Where's today's delivery? Right here. Yep. That's good shit. All right. That's good shit. You're una weá de café, po, man. Like the fresh grinds of our all-organic tweak bread, made with ingredients from local tweakers. Thanks, kid. I gotta go get changed, and then I'll meet you at the kingdom. Tweakers. César, mándame un feliz cumpleaños. Oh, y feliz cumpleaños. A ver, ¿alguien me está hablando? ¿Cachaste que cagó la Si Somos de la Red? Se salvó la pura Eva. Incluso también salió al aire Rosa de Guadalupe All Day Long. ¿En serio? Yo caché que había terminado esa wea de Intrusos. No caché que cagó la otra wea también. Sí, pues bueno, si la tele le queda cagada en menos, weón. Welcome to my coffee shop. Thanks for helping Tweak out in the back room. Would you like to try some coffee? It's fresh, like a sun. Poción de salud. Compremos unos 3 así como por si acaso. F. Two more to go, man bear pig. Ah, verdad que tengo que poner más de esa weá. I wish I had some friends. Busca transmisiones QLS, sí, po. Ah, para agregarlo a Face tengo que comprarle café. No cachaba esa weá. I like the stapler. I thought it was. Vamos al tiro entonces. F de falopa por salfate. Dun, 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 I know you aren't supposed to give money to. You should try some coffee. It gives you that. Which of our looks so bad for him?
Y ahí le compré. That purchase qualifies you to be a friend of Tweak Coffee online. Listo. As a friend of Tweak's, you'll receive fresh homegrown emails. Then we'll sell your information. El de 15. ¿Cesario, para cuándo el video del Metroid? Ya me habían preguntado, pero pretendo que para el próximo... Este domingo. Pretendo. Me acabo de terminar The Irishman y corrí a ver tu video. Nada que decir, lo definiste perfecto a lo que pensaba, gordito. Oh, el culiado lindo. Ya mira, vamos a... Como tengo muchos de esos cafés culiados, vamos a usarlos. Feel my righteous fury. De ayer lo he hecho con este mismo Wander Barrio, es igual, terrible pago. Siempre me caga como la segunda flecha. Hay una que me cubro, la otra ya cago. Perkinazo. This is Nito, huh? Un millón de años. Oye, ¿y dónde está la tienda del Jimbo? Bueno, acabo de conseguir a una clienta famosa. No puedo revelar su nombre, pero digamos que es un dinosaurio robot de 90 metros. Y el Randy, así como dame una pista. Es la Barbara Streisand, porque la verdad es que ella se transforma en Mecha Streisand. Ventajas disponibles. Las desventajas que te lanzan duran un turno menos de lo normal, inflige más daño a urgido. Los ataques con tu arma cuerpo a cuerpo hacen daño adicional. Vamos con eso. ¿Para cuándo la tonca Tommy Sicha patriarcalmente hablando? ¿Te imaginas, man? Bárbara, sí. Arriba les queda hasta la tienda Jimbo. Ya entonces vamos a pasar por ahí mismito. Voy a jugar Paper Mario de GameCube, es terrible bueno. Yo jugué uno en Wii, creo que se llama The Thousand Year Door. Me estoy poniendo OP, sí, terrible OP. ¿Y para qué van tanto? Ah. Qué weá, estáis todo roto con el sable, ¿para qué? Po? Sí, estáis todo roto. La otra vez me dijeron eso y yo no lo había entendido bien. Y después caché, po, que se refería como a OP. Mira, shitty walk. I could swear I heard a voice coming up from the sewers. It said something like, "Howdy how." Howdy how. Howdy how. Esa manera de GameCube. Ah, ya vale. Yo jugué eso en Wii. The Thousand Year Door. Mongolians. Mongolians. Alright, welcome to shitty walk. Take all the prey. Only thing we're serving today is Mongolian beef. Mongolian beef, so good. Oh, I just love it. Telnela mongola. Oh, hello, Mongolian. Hola, Sari, el primer live que veo tuyo. Hola, bebé. Bienvenido, weón. Oh, yeah, Mongolian beef. Mmm, so tasty, right? Wow. ¿Y por qué? Y más encima la weá está así como con L, weón. Not tasty at all. It gross. Don't eat it. You eat a Mongolian beef, you shit your pants for 5 days. Yo me acuerdo una vez allá en Gringolandia, fui a un lado y pedí como Mongolian beef. Pensé, ah, carne mongoliana, Mongolian beef. Y todos me miraron así como, no, no, no hay que ver. You go top a tower and beat up all their kids. Beat up all the Mongolian kids. The Mongolian think this neighborhood not a safe place. They move away. Go, go, beat up the little Mongolian kids. Oh, hello, Mongolian. Hello, Mongolian. Mongolian beef smell like a Rhino Richie's asshole. Puta, no necesito nada de esto en realidad. The best way to get to Canada is north. Y cacha que ahí la comida en realidad parece como caca, po, man. Así como shitty walk. Hey, no fighting in here. Hey, no fighting in here. Ya, vamos al tiro nomás a la Torre de la Paz. Vamos al tiro nomás a la Torre de la Paz, estamos aquí mismo. Tower of Peace. ¿Sabías que el nuevo capítulo de Roberto Van Finfran le mejoraron la animación? No lo he visto. Oye, esta weá. Ah, ya, se guarda entonces. Que quería guardarlo por si acaso. ¿Y cómo era el Mongolian beef? No, porque nunca probé, pues, weón. Porque allá como que no lo venden. Ya, vamos entonces.
atacar de nuevo. Ahora parece que puedo utilizar esta wea. La idea. Feel my righteous fury. La invocación, no, la invocación la vamos a utilizar en un ratito más. No te preocupes. Va a ser hoy, en este stream, pero en un ratito más. I've got to buy it, I've got to buy it. Chipokomon. El making of this is one. Es menester otro día de South Park. ¿Qué hacemos? No voy a curar el Butters primero. No, es que de hecho el Butters tiene una hueá para él curarse, así que mejor ocupemos la hueá para pegar dos veces. Ah, pero no se puede curar a sí mismo. Yeah. ¿Hará una reseña de Star Wars Rise of the Skywalker o no te pincha? Es que no he visto The Last Jedi. Entonces tendría que ver esa weá para ver el Rise of the Skywalker. Weón, me dejó en uno al Butters, el chino conche de tu madre. Bueno, me lo dejo para la corneta. Bueno, y además que cuando termináis las peleas, los monos vuelven a estar así como bien. Alco mongol, dice. Ya, ¿y esto cómo lo abro? Yo estaba seguro que esa valla la podía sacar. Pues bueno, no. Parece que no. Parece que no. Ah. Ahí hay otro chin Pokémon y hay una llave ahí, espérate, deja mirar por la llave primero. Llave del tesoro mongol. Ahí está. Y este bueno. Cordero Tron. Sí, pues este se llama Lamb Tron. ¿Mm? Cordero Tron, chino cochino. Tiramos esta wea después. Oh boy, a door puzzle. Un puzzle de una puerta. Chiborazet Ben. Chino cochino. Chatrin Chinir Tutlino. You're straight tripping, son. Bueno, no me caigan al Butters. Pobrecito, mira, se está. Hay que curarlo, weón. Te golpea un puro weón. Hablan como francés los chinos, sí, en todo caso. Estos culiados son pesados, weón. Poción de salud. Una grande. Nomás. Pobre Butters, weón, le sacan la mierda siempre. Le digas chino al chino. Ah, verdad que resisto. Feel my righteous fury. Daño extra. Puta, los weones maricones con el Butters, weón. No le digas chino a Tlacalpo. Andan atlacando a los mongoles. Los mongoles parecen chinos y hablan como franceses. Sí, tal cual. Culeados pesados. Puta, de haber curado este weón del Butters. Oh no. Un taco reanimador.
Ríen con un taco. Hola, vos Cesarito. Lo que hace la Cruz Internacional. F por Butters. En Red Dead Redemption 2 hay una turba culia. Ah, no, caché. Los chinos existen como mongoles. Esa apropiación cultural. En todo caso, dije chino culia y son mongoles, pues bueno. Déjame ver algo. Ah, ya, está bien. Mejora disponibilidad, sí sé, pero espérate. Ya, pues ahí puse la wea. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Free Hong Kong. ¿Qué wea es ahora? Ah. ¿Qué? En el segundo piso voy a recoger la llave. No, pues si sí fui, pues. Ya lo hice. Ahí viene el jefe. El primer jefe, que además es opcional. Ya, ocupemos aquí al Mr. Slave, pues, para que lo cachemos. Ay, ¿a dónde está? Invocaciones. Ay, no lo puedo usar, jefe. ¿Y no se puede usar para jefes? ¿En serio? La hueá tonta. Maraca con Tula 7 me dice, lee mi nombre culiado. Para los jefes no se puede, puta, no tiene ningún sentido entonces. Po. Entonces nunca lo ocupé porque no servía en jefe, puta que fome. Feel my righteous fury. Oh, conchetumare, déjale. Te quito más que la chucha, sí, Juan. Me hizo pero recagar. Ya no tengo para el Feel My Righteous Fury. No, porque tendría que ocupar unos PP, pero ya no puedo. Ya. Tiene dificultad. Sí, pues no, sí está bien, como. Sorpresa agridulce. Llegué, bebé. No sé si curarme a mí. No voy a curar a este huevón mejor. Pero después por último lo puedo revivir con un taco. Balbacoa mongola. Balbacoa. Mira, oh, tenía que haber usado el backstab para llegar sangrando desde el principio. Sí, ahueonado, reculeado. Ah, pero son inmunes, guaja. Ah, no, po, ese no era el. Mira que soy pavo. Bueno, me mataron de nuevo al Butters. Qué chucha. Que mira, no se pueden usar invocaciones con los jefes. ¿Cierto? La wea ridícula, pues bueno. Es como el momento para usarlo. Chao nomás, weones. Vámonos. Espérate que tengo esa wea mejora disponible y me va a seguir weando hasta el momento.
Mejora disponible. Atracar. Ahora el intento de robo con éxito brilla en efecto estado beneficioso. Puñalada atrapada inflige daño adicional por cada marcador. Sí, subamos a ese, ¿no? Oye, ya, pues si no es nada que... Ya, puti, tengo que pelear todavía con estos güeyes. Chinos igual pirotecnia. Oh. Momento haitiano. I'm rubber your glue. La invocación que tengo ahora no se puede utilizar con los jefes porque hace insta kill. Ah, entiendo. A ver si los fuegos, miren que vaya nuevo, no vamos a tener. Oh. Julián, me quito caleta. Ni caché. Se salpina. ¿Por dónde bajo? Por acá. O sea, sube más películas, ¿cuál es el más seguido? Conche tu madre, ¿te parece de poco, culiao? Si esas weas se demoran, pues weón. Se demoran, bebé. Ya no voy a ir, po. Si vengo aquí a ver al chino. There you go, kid. All this shitty chicken you can carry. You do good work. I'll help you fuck up Mongolians anytime. Fuck up Mongolians. Not bosses, though. They too tough. You call me with this. I give you one per day. Bueno, ahora tenemos otra invocación que es Shiri Wakpo, con en miniatura. Sorry, you can only summon me once per day, or else who gonna sell the shitty beef? Who gonna sell the shitty beef? Die, asshole! Puta, los culiados pesados. Ya ocupemos aquí una invocación, pues bueno. Prepare to eat shit. Pa' que la veamos. Oh, conche tu madre, ya, con mayor razón te la llevaste. Invocaciones. Ya, utilicemos al Mr. Slave nomás. Con un puro weón. A este. Se lo mete en la raja, weón. My new bottom bitch. Ahí está, viste, Mr. Slave y su poder. Tama. Conche su madre, quedaron por pico con esa weá. Sí, weón, la lleva Mr. Slave, viste. Se podrá hacer esa weá en la vida real. No sé, pues inténtalo. Trata de meterte un weón en la raja. Well, what brings you here today? Business or pleasure? Howdy there. Haven't seen you before. Haven't seen you before. You must be the new kid that moved to town. And you're into hunting, huh? Well, my boy, you've come to the right place. South Park is chock full of things to shoot that would delight any taxidermist, survivalist, or weekend animal death enthusiast. Ain't much I could sell to a miner, thanks to the stupid Democrat. But if you can prove yourself a real hunter, I might be able to get you some better stuff. You should buy a copy of The Hunter's Guide to South Park Wildlife. This book thingy here. This book thingy here. Ah, nivel 8. Ya, esta es la vaga que hay que comprar. Porque no sé si se acuerdan que cuando fuimos para la casa del token. Y también vamos a comprar la guía. You kill anything in that guy. You come back and see old Jimbo and Nick. Es vacilar luego a otros cazadores. Bragging es como quebrarte. Así como que lo mejor de cazar es después poder quebrarte con otros cazadores y decir, cacha la guay que hace yo, terrible bacán. Ya, entonces son las bacterias mutantes. Te dan así como una guay que tenéis que matar a diferentes monos, po. Después venís para acá. El ratón pene. Deberíamos estar jugando el juego. Espera un poquitito que estoy. ¡Ay! Espera un poquitito. Putin. Ah, ya, lo que pasa es que, claro, tenéis como que llamar alcohol desinfectante. Con esos objetos, tú como que llamáis a los monstruos esos.
Puta la wea. El topo llegó, pene. Ya, utilicemos al Mr. Kimpo. Para que veamos acá cómo es. A shitty walk. Me lo tiro por hoy. Me voy a dejar su like y comentario al canal de YouTube de este live stream. Oh, culiado lindo. Sí, pues recuerden que todos estos lives quedan en... quedan después guardados en el canal Don Francisco Game. Que está en YouTube. Bueno, el Butters le sacan la verdadera mierda. Ya, invoquemos al señor Kim. Puta, lo malo es que ese culiado le pega un puro mal. Ya, pero veámoslo. I'm gonna do my war dance now. Oh boy. Ah, y los otros buenos se asustan, así que bueno. Ya. ¿Verdad? Porque con la otra invocación también salieron los otros buenos cagando, así que bueno, estoy negro con esa wea. Skeeter's Bar and Cocktails. Sanchez. Vamos a ver el mapita para ver dónde estamos, porque ya estamos en la hora. Llevamos 2 horas 10. Entonces quiero cachar como... ¿qué es lo que nos falta? Jimbo's Gun ya lo tenemos. Ya, tengo que ponerme... vamos entonces a donde el token. Pasemos la parte del token. Y sería todo por hoy. Déjame... ahí está. Máscara de gas. ¿Puedo ir a ver al señor Mojón en este punto de juego? No, todavía no. Sí, porque igual pienso que son las 12 y mañana se trabaja, entonces... pero voy a estar más aguja con los streams, si cacháis que no he podido hacerlo más seguido por tema de tiempo nomás. Pero ahora voy a organizarme mejor. Born in New Zealand in 64. Ajá, headed after name Russell Crown. He loves to act, but he loves one thing more. Oh, no. Mañana trabajo, sí, pues compadre, el Metroid Fusion, pues hay que hacerlo. Tomen un cafecito para pegar dos veces. Ni que fuera youtuber cesante. Exacto, pues me enganché que iba a aceptar así como, oh, no tengo pega. O ponerme a hacer cosas. There you go, pal. Dándole cara a la yuta culia, sí. Se salió junto a la plata con la matrícula de la U y lo que sobre para los... los cubrí todos, culiado bueno. Máscara de gana gas pimienta. Y se llaman Dark Meadows, po, ¿cachai? Porque es negro. Recluta token. Espérate. Me da la impresión de que. No, no va a ser. No pasa nada con esos pájaros curiosos. Una pelota de básquetbol. Obvio. Los pagos tienen teta y las pagas tienen tura. Mira, ahí está el bajo. De Dede del Rey León. Acá, all coronas are bad. Mira, este weón es bacán, ese chin Pokémon weón. Vamos a ver cómo lo traducen. Cacha que en inglés se llama Velociraptor. Velocirapero. Ahí falta. Está más o menos bien, sí, porque es como es como Velociraptor, pero es Velociraptor. Can I help you? What's this? Oh, the owl stick the stick again? Hang on a second. Thank you for thy message, traveler. I shall make haste to Koopa Keep. Mom, the kingdom of Koopa Keep. Se lo voy a llevar en auto. Este weón tiene plata, ¿no? Ya, ya lo tengo que volver a donde Carmen. Ya vamos a volver para donde Carmen y estamos.
De hecho, nos vamos a ir con el tema, tema, tema. Nice work, douchebag. Now all my men are here and ready to fight for the... Wait a minute. Where's Feldspar? Where's Feldspar. My level 12 thief? Where's Greg? He's in detention. What? He flipped off the principal, so he's in detention again. Oh, my God. Hizo la peineta. If they've locked away our thief in detention, we have no hope of getting back the stick of truth. We have to break him out. Ah, no way, man. Last time we broke Greg out of detention, we all got in trouble. Nos comimos un morrón. Como que dieron problema. You have to break out our thief, douchebag. But don't worry, I will not let you go unprepared. I'm going to teach you how to use magic. Ah, okay. Training barracks. It's time for you to learn. Ya, aprendamos entonces la magia y ahí sí que lo dejamos. Comienza tu entrenamiento. You fight well, douchebag. But to truly succeed in combat, you must learn to harness the power of your farts. Of your farts. Farting on an opponent at precisely the right time is key to battle. I shall show you how it's done. But first, you must take the gentleman's oath. You must promise Holanda, never, oli, oli. Ever Hostia, dijo el fart on anyone's bowels, okay? Farting on an opponent is necessary, but farting on someone's bowels is not cool. Do you understand? All right, then let's begin your training. To conjure dragon shouts, you must first clear your mind and take in a deep breath through your butthole. Like so. Then, let it rumble inside you, and... Dragon shout. I'll show you one more time. Suck it in. Let it rumble. Dragon shout! Now you. Ready? Dragon shout! Find the frequency. Hold. Hold. Listo. My God, that was incredible. Eso bueno, en un principio me costó caleta porque yo pensaba, tal como sale ahí, que hay que mover el análogo así para los lados, pero tenéis que encontrar la secuencia, la frecuencia, perdón. Now let us try your skill on a real opponent. Hey, Princess Kenny. Could you come here a sec? Y se ríe. Okay. Real quick, Princess Kenny. Sir Douchebag wants to show you something. All right, you two. Spar! Sir Douchebag, show Princess Kenny the magical powers I have taught you. That was fucking hilarious. That was fucking awesome. Ha sido la re hostia. Oh, okay, good job, Sir Douchebag. That was sweet. Thanks, Princess Kenny. That's all for now. Okay, but dude, seriously, remember, don't ever do that on someone's balls. Okay, seriously. Yeah. You have mastered. Nobody in, never now in somebody's balls. Ya bueno, entonces hagamos el primer poder que es el peo. Y quedamos en que tenemos que ir a la escuela. Kenny will assist you on your quest, douchebag. Now go get Craig while I rest and relax upon my throne. Hilarious, es hilarante. Es como ridículamente chistoso. Ya, vamos a guardar entonces. Guardar partida. Voy a asegurar de que haya grabado. Ah, lo voy a hacer como Nintendo 64. Ya. Oye, estamos entonces para... Buen momento para terminar, sí. Quedamos como justitos a que tenemos que ir al colegio. Así que eso, pues. Oye, eso ha sido la transmisión del día de hoy. Muchas gracias por haber estado acá. Se pasaron. Gracias también por sus donaciones y sus suscripciones. Me ayudan bastante. Y les aviso, pues recuerden que yo por donde siempre aviso es por Instagram. Es donde más aviso cuando vamos a estar en vivo. Así que traten de estar aguja esa hueá, pues. ¿Ya? Así que muchas gracias, descansen, bueno, que mañana se trabaja. Y un clásico que guardar tres veces por si acaso. Y nos vemos pues pronto. Les aviso cuando nos tiremos otra stream. ¿Ya? No va a ser en dos semanas más, promesa. Ya. Chao.